Continuamos conversando con nuestro compañero Alonso Hernández. Él se encuentra en Chicama debido a este accidente de tránsito que se ha registrado en horas de la mañana. Alonso, ¿cuál es la actualización de la información para en estos momentos? Contigo. Así es, Jonathan, amigos de Sol TV, nos volvemos a conectar desde Chicama, en la provincia de Ascope, luego de este accidente fatal que ha sucedido a las 5:30 de la madrugada, que ha cobrado la vida de al menos personas, aunque se está hablando de una sexta también. Tenemos una lista preliminar de las personas fallecidas, cuatro de las que se encuentran en estos momentos en este bus de una empresa agroindustrial que se dirigía hacia la provincia de Virú. Vamos a dar los nombres entonces de estas cuatro personas que en estos momentos personal del Ministerio Público vienen realizando las diligencias para el levantamiento del cadáver. Estamos hablando de Paquita Freides Oroche, María Marta Mejía Guamán, Quintana Vargas Gaby y Risco León María Ermelinda. Son los cuatro nombres, vamos a repetir para aquellas personas que se están conectando en estos momentos a la transmisión. Es Paquita Freides Oroche, una de las fallecidas, María Marta Mejía Guamán, Quintana Vargas Gaby, Risco León María Ermelinda, los cuatro nombres de estas personas que han fallecido producto de este accidente. Se habla también de que una de las personas fallecidas se encuentra en el hospital de Casa Grande, ha sido llevada, según la información que nos han podido brindar por aquí, las personas que se encuentran en el lugar de los hechos producto de este lamentable accidente que se de la mañana. Información entonces, vamos a dar el nombre nuevamente de las personas que en estos momentos el Ministerio Público viene realizando las diligencias para realizar el levantamiento del cadáver. Paquita Freides Oroche, María Marta Mejía Guamán, Quintana Vargas Gaby y Risco León María Ermelinda son el nombre de estas cuatro mujeres que han perdido la vida, ¿no?, tras este accidente. También hay que recalcar que, bueno, a ver, personas o familiares han llegado hasta el lugar, obviamente han protagonizado fuertes escenas de dolor tras enterarse, ¿no?, de esta lamentable noticia que enluta a la provincia de Ascope. La información que tenemos en vivo entonces, Jonathan, a esta hora de la mañana, vamos contigo a Estudios Centrales, somos Sol TV, siempre primeros en información regional. Listo, Alonso, muchas gracias por la información. Bueno, y...